La pregunta es, ¿Dios tiene para nosotros una persona específica o es algo que nosotros escogemos? Hola a todos, mi nombre es Eric Chacón, que el Señor les bendiga. Yo soy ministro del Evangelio y pastor de la iglesia Tabernáculo Emanuel en Grecia. Vamos a dar inicio a este programa de preguntas y respuestas con una pregunta que me llamó mucho la atención. La pregunta es esta. ¿Dios tiene una persona específica para cada uno de nosotros? Para comenzar con el desarrollo de esta respuesta, nos gustaría saber qué es lo que piensan las personas. Así que vamos a ir a la calle a preguntarles qué tal si nos acompañan. ¿Dios tiene una pareja específica o es algo que nosotros escogemos? Dios tiene una pareja específica. ¿Dios tiene para nosotros una persona específica o es algo que nosotros escogemos? Pues yo pienso que Dios a usted le pone la persona indicada, ¿verdad? ¿Eh? Usted tiene que estar ahí esperando lo que Dios le mande, ¿verdad? ¿Vos crees que Dios tiene una persona específica para cada uno de nosotros? ¿O que es algo que cada uno escoge? ¿De qué también le digas, mamá? Puede ser un poco de las dos, tal vez. ¿Eh? Bueno, ustedes ya vieron las respuestas. Algunas personas sí creen que Dios pone en su camino a la persona correcta. Otros piensan que puede ser una mezcla de ambas cosas, de que uno escoge y que Dios lo pone en su camino. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis capítulo 1 versos 21 al 24 que Dios creó a todos los seres vivientes. Creó a las bestias del campo, creó a las aves de los cielos, creó a los peces en el mar. Y dice que al finalizar su creación, en la cúspide de su creación, Él crea a alguien conforme a su imagen y semejanza. Él crea al hombre. Dice la palabra, varón y hembra los creó. Ahora, Génesis 2:18 nos dice que Dios emitió un criterio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es notorio que Génesis 1 nos habla de creación y Génesis 2 nos habla de formación, pero lo verdaderamente importante es que Dios le dio al hombre y a la mujer un compañero de vida para construir una relación, para crear un hogar, para trabajar en ese vínculo todos los días, fortaleciéndolo. No importa cuánto tiempo pase, que ellos puedan amarse cada día más. Y aunque no es sencillo, debemos comprobar que lo que dijo Dios es verdad. No es bueno que el hombre esté solo. Vida cristiana, la respuesta a tus preguntas de fe. Pues bien, para desarrollar una respuesta congruente con la palabra de Dios, debemos decir que no existe una evidencia bíblica que diga que el hombre tiene predestinada cierta persona. Sin embargo, sí hallamos textos que una y otra vez muestran cómo Dios respeta el libre albedrío.
en la decisión que toman las personas. Verdaderamente, en la palabra de Dios no encontramos ningún texto que diga que Dios predestina a una mujer o a un hombre para cierta pareja. Sin embargo, sí entendemos que Dios nos pide que no nos unamos en yugo desigual, pero deja todo el criterio y la toma de decisión a cada uno. Aquí hay un punto interesante. Si hay alguien que nace para nosotros, ¿es esto en el 100% de los casos? Porque encontramos gente que nunca se casa. Les quiero leer una porción de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 19, del 10 al 12. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, número uno. Y los eunucos que son hechos eunucos por los hombres, número dos. Y número tres dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Este último caso muestra que hay hombres que tomaron la decisión de servir a Dios y llevaron una vida de servicio. Por ejemplo, el apóstol Pablo se registra que él no tuvo compañera, que él nunca se casó. Así que encontramos que el libre albedrío sigue prevaleciendo. Lo importante es que cada uno de nosotros tomemos la mejor decisión. Bajo el libre albedrío que Dios nos ha dado, existe un perfil de la perfecta voluntad del Señor. Existe hoy en día muchas relaciones destructivas. Hoy lo llaman relaciones tóxicas. Queremos dar este consejo. Use su libre albedrío con mucha prudencia. Ore a Dios y pídele a Él que le guíe a la persona correcta, la persona que lo va a hacer feliz. No se guíe por vista, sino que pídale a Dios que le muestre quién es la persona que Él desea que sea su compañero o compañera. Ore a Dios pidiendo dirección para saber cuál es su voluntad. Una buena forma de saber cuál es la voluntad del Señor es la paz que da en nuestro corazón la decisión que hemos tomado. Que no riñe, dice la palabra de Dios, que nuestra conciencia no nos acusa, si nuestra conciencia no nos reprende, paz tenemos para con Dios, dice la palabra. Así que los invito a que seamos tomadores de buenas decisiones y que comprobemos la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Vida cristiana. La respuesta a tus preguntas de fe. Los invito a que envíen su pregunta a la dirección de correo electrónico info@restauralafe.com o bien puede poner sus comentarios al final de este video. Los invito a ser parte de este tiempo maravilloso donde examinaremos semana tras semana la voluntad del Señor plasmada en su palabra. Que el Señor les bendiga.